La ruta que está planeada en el proyecto es bajando del Metro Sendero, que está aquí en la carretera Colombia. La idea es bajar ahí, irnos por la carretera Colombia y entrar por aquí enfrente del UDEM, donde estamos situados actualmente en esta calle. Irnos directamente hacia el poniente, atravesando el terreno que está enfrente de Plaza Soublette. Luego seguir a la derecha todo el camino enfrente de Plaza Soublette. Y luego ahí brincamos lo que es la avenida Barragán y conectamos con lo que es el parque lineal. Ahí hay que brincar las vías del ferrocarril. Actualmente está el proyecto al 50% la obra. Como van a ver, durante el camino está todo relleno, está en la fase de relleno. Se va a poner luminarias a cada 35 metros y se va a poner asfalto, y hay tramos en que se va a ir por las avenidas actualmente. Se va a poner señalización al bajar hacia las avenidas y se van a programar la semaforización para poder hacer los cruces, sobre todo ahí en la avenida Barragán. Todo el proyecto son 2.200 metros con un ancho de 2.5 metros a 3 metros.